Hello, teacher. Hi, Mercy. Ahorita me estoy viendo todas las mechitas que ando. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el día? Aquí subida en el palo para agarrar señal. No le creo. Sí, usted me ha estado fallando la señal hoy. Más que ha llovido. Bueno, aquí por mi casa, bien fuerte, casi que todo el día. Sí, yo me vine, de verdad que me vine literal a la terraza porque no me pega. No le pega la señal. Ayer incluso, la que estaba una gran tormenta, ¿sí? Usted la escuchaba toda robotizada. Y yo así, pero ya faltaba unos minutos. Sí, pues sí. Sí, ayer creo que igual fuerte, estaba lloviendo como bien fuerte estos días. Sí. De Joara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hi, teacher. Hi, bien. Qué bueno. ¿No está lloviendo por su casa, Deyo? ¿Cómo no? Sí, estaba lloviendo. Sí, ¿verdad? Todo el día. Ajá, sí, ha estado igual aquí. Medio fuerte. Ayer en la tarde me asustó porque estaba lloviendo y había un gran sol. Ajá. Y como ha estado temblando. Así dicen, pero yo no he sentido. Sí, se ha estado temblando y ese señal a veces de que puede haber un terremoto. Ay, no, qué miedo. Estamos en las fechas ya, en los añitos. Sí, sí. Que periódicamente se da un terremoto. Sí, ojalá que no haya uno cuando estemos en clase, porque de repente se van a reír de mí. No me van a ver, así como que desaparecí en instantáneo. No, mejor pedir que siga temblando así, que se libere toda la presión, que se libere, que se venga de un solo. De un solo, pues eso sí es cierto. Sí. Very good. All right, Marielos. Hola, Marielos. Hi, Marielos. How are you? Ah, bye. No, Mercy, vaya a echarse agua. Perdón, pensé que tenía para mí. Bueno. Very good. Muy bien, Margarita. Hi, Margarita. Hi, Maricruz. And Carlos. Wow, guys, very good. Nice. Me lo pasó, Mercedes. Ay, no, qué barbaridad, Mercy. A todos no lo va a pasar. No se puede. Mire que después yo tengo otra clase. No puedo. Damos café. Y si no me gusta, que es lo peor. Ay, teacher. Así es que estamos. No sé, se cayó de chiquita, quizás. Pues no sé. Maybe. Por eso no quedé como muy normalita, que diga. Oh, my goodness. Very good. All right, Carlitos. Hey. Hi, Carlos. Hola, how are you? Bien, ¿usted qué tal? I'm very good. Excellent, very good. Mire que no es broma, ya nos faltan nada más. Pues obviamente la clase de ahora, mañana y dos más, and we finish. Súper rápido siento yo. No sé ustedes, pero yo sí siento que los días van volando. No, not today, but on Tuesday. ¿Y el tercero cuándo comienza, dicho? Fíjese que no me han dado fecha todavía de llevar, pero por lo general se descansa un par de días. Ah, okay. Es que así como que relaje. Para okay. Volver a agarrar energías para el siguiente. Ok. Very good, yeah, very good. Marce, hi Marce. Hi teacher. How are you, Marce? Fine. Excellent, very good. All right, girls and Carlitos. We are going to begin today's class. We will continue talking about... Would you like to? All right, so that's what we stopped yesterday. Annie, welcome to class. Very good. All right, so this is what we're going to study today. Remember that we're going to continue with affirmative, negative, and questions with would like to. All right. Igual, no sé si mañana ya, pero sí el lunes, seguro. Vamos a ver otro verbo modal que es could. All right, entonces vamos a terminar el módulo 2, hablando de dos verbos modales de los muchos que hay, ¿verdad? Pero would y could son muy, muy usados, entonces estamos como muy bien en eso, ¿all right? En el tercer módulo, les cuento, es el pasado simple, así que ese es como muy interesante, ¿verdad?
Así es que igual es muy importante, puesto que, pues sí, hablamos en pasado y contamos lo que nos pasó, lo que no hicimos, all right? So simple past is really, really important, así como el presente, simple, ¿verdad? Así que ya le voy adelantando que las desempolven las listas eternas de los verbos regulares e irregulares que tienen por ahí todavía, ¿verdad? Porque son los que vamos a usar. All right, very good. Okay, guys, so we're gonna, I'm gonna take attendance in like a minute, all right? Para que, igual esperar que se conecten un par más, en un minuto tomamos asistencia. Okay, so while we do that, yesterday we were talking about the modal verb would like to, okay? A ver, cuéntenme qué se acuerdan del would like to. Cuéntenme ahí, a ver, ¿quién se acuerda de lo de ayer? Que siempre va el would like to. Siempre va a ir el would like to. Ok, junto. Ok, ¿qué más? Que se puede abreviar el apóstrofe y la D. Ajá. Que no cambia el verbo que siga. Puede ir acompañado de otro verbo y ese Exacto. verbo no cambia. No cambia, ¿verdad? Entonces no va a agarrar ningún cambio o inflexión para las terceras personas singulares. Entonces es más fácil, sí. ¿verdad? Porque, sí. Yes, Margarita, dígame. Que en she, en he, no cambia el verbo, se mantiene como would like. Excellent, would like to, ¿verdad? Eso, entonces eso nos facilita la vida, la verdad, ya no nos tenemos que andar recordando de ninguna regla, all right, very good. Ahora solo voy a andar diciendo me gustaría. Tal, todo. Me gustaría. Me gustaría, ya, el cabal. Fácil. Tiene razón de llorar, muy bien, tiene toda la razón. All right, veamos, tomemos la primera asistencia entonces que nos corresponde ahorita. Sabe que a mí me da risa porque como el nombre de Mercy ya es el primero, ya me lo pongo en automático aunque no tenga mis lentes, no es que lea. Pero no está, está dormida. Cabal, Mercy. Sí, un holograma ese. Sí, cabal. All right, a ver, Mercedes Antonia Amador de Torres, mira esta sin ver mi papelito. Very good. Ana Marcela Present. Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. All right. María Matilde Marroquín Lara, de Yoara Enid Gradis Argüello, present. Ileana Maricruz Sánchez González, present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria, María Josefina Guardado González. Oops. Oh no. Hizo mi lapicito. Se me cayó. Siempre se me cae mi lápiz, no puede ser. Pero tengo otra de repuesto. Yeah. All right, very good. Eli Iván Canales Córdoba. No. María de Los Ángeles López Escobar. Present, teacher. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Excellent. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Acá a tu lado, Violeta. All right. Señorita. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Very good. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Ey, ¿qué pasó con Charlie? Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. A ver, María Josefina. Josefina Guardado González. Present, teacher. Yeah, very good. Excellent, thank you. Ya se notó. All right, a ver, alguien más. Ah, Zulmita. Zulma. Margot Present. Flores Olmedo. Thank you, Zulma. Very good. Llegando a tiempo. Excellent. Okay, guys, thank you so much for being in class today again. Acordarles que ya cuatro días lo podemos lograr, all right? 4 more days and we're finished, okay? Very good. Okay, entonces estábamos con los compañeros, con Carlos y las compañeras hablando del would like to. Habíamos empezado el review y luego tomamos la primera asistencia. A ver, Lizeth,
¿Qué se acuerda usted? No revisen sus notas, dice. Entonces, okay, yo sé ¿qué recuerda de lo que vimos ayer sin ver sus apuntes? Hicimos conversation. Sí. Exercise. Ajá. About. About. ¿Cómo se dice identificar errores? Identify. Very good. Identify. Identify. Ajá. Mistakes. Ajá. Mistake. For finish on exercise. Okay. Yes. The conversation, the tech support. Yes. About tech support. Yeah, very good. Uh-huh. Vamos a seguir con eso. Yeah, very good. Okay. Igual, ¿verdad? A ver, a María Josefina, Majo no estuvo ayer en clase. A ver, Maybelline, resúmale a Majo sobre el would like to. Cuéntele a ella, ¿qué es el would like to? El would like to es un verbo modal, que en el inglés hay muchos verbos modales y este es uno, y es la forma diplomática de decir yo quiero, me gustaría, y la estructura, el verbo en estos casos para la tercera persona singular, he, she, and it, no cambia, y la estructura es el subject, más el would like to, más el verbo, más el complemento. Right, very good. Excellent, Maybelline. Hoy todo eso en inglés, Maybelline. No, Maybelline, I'm kidding. That's okay. All right, so that's pretty much what we studied yesterday. All right, guys, I'm going to review. We're going to see. Se los voy a presentar no. Igual. Hi, Christian. Welcome, Christian, to class. All right, les voy a presentar igual, solo por el repaso, igual así aprovecha Majo, a ver lo que vimos ayer, así rapidito, para que se recuerden de esto. All right, eso es lo que le está contando Maybelline. All right, modal verb, in this case we're talking about the modal verb would like to. Es un solo, ¿verdad? De hecho, se deriva del verbo modal would. All right, pero se hace una expresión, digamos, y decimos would like to. All right. This is the structure subject plus would like to plus verb plus complement. Okay, so we need a verb. En este caso podemos decir, I would like to go, I would like to sleep, yes. I would like to eat, I would like to, I don't know, I would like to talk to you, all right? El subject, Majo, y para todos y todas puede ser cualquiera, ¿verdad? You, I, he, she, it, no importa. All right, my boss, my supervisor, my friends, it doesn't matter, okay? Now, here we have a would like to is a polite way, es una forma muy educada de querer decir yo quiero, all right? Una cosa es decir yo quiero comer, I want to eat, y otra cosa es decir I would like to eat, me gustaría comer, all right? Así como que, oh, all right, so I'm gonna give you food. So, la intención cambia un poco, all right, y se vuelve un poco más cortés, más, ¿qué decía ayer Rocío? Como más, no sé, no recuerdo la palabra que ella usa. Diplomática, decía ayer. Política. Para pedir algo, para cuando usted requiere de algo, all right, o que quiere algo al final. Would like to is followed by an infinitive, de hecho, recuérdese que ahorita estamos viendo la frase, digamos, would like to. Entonces, obviamente, después del tú, le va a seguir un verbo, all right, en su forma infinitiva. I would like to play, Lizette would like to sleep, Maybelline and Mercy would like to drive, Deyoara would like to travel, all right, so many, many, many things that you would like to do. Usted puede usar el would like to con cualquier verbo, ¿verdad? Y no tiene ninguna así como que trampa, ¿verdad? Decir, ah, pero estos verbos no se pueden usar, no cualquier verbo, cualquier cosa que usted quiera expresar. All right? Now, would is a modal verb, all right? Third person singular doesn't have any changes, okay? So, the would like to is the same for everybody. I would like to, you would like to, he, she would like to, we, they would like to, for everybody. Ahí no vaya, no podemos decir, por ejemplo, she would likes to, all right?
or she would, or she would like, I don't know, but no le puede poner ninguna S en ningún lado. All right, never. Siempre va a quedar igual. We can also abbreviate the would to id. All right, I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, they'd like to. All right, they would like to come to your house. Okay, they would like to invite you to a party. All right, your boss would like to see you. All right, ya no es lo mismo que le digan, te quiere ver el jefe, que al jefe le gustaría verte. All right, al menos se aflige un poquito menos. All right, so you're like, oh my goodness, all right, so he wants to see me. All right, so here, these are some of the examples that we saw yesterday. I would like to have the report. All right, I would like to join the meeting. Me gustaría unirme a la reunión, me gustaría tener el reporte. Entonces dijimos ayer que la traducción del would like to es me gustaría, le gustaría, te gustaría. All right? It depends on the subject you're talking about. Okay? A ver, do you have any questions about that, guys? Any of the questions about that? No? All right. Yesterday nos quedamos, solo quería terminar eso igual para poder como recordar lo que vimos ya al final y también que le ayudaba a Majo para ver lo que habíamos visto. Preguntas hasta ahorita del would like to. Solo hemos visto forma afirmativa, all right? We have not seen negative and we have not seen questions. ¿Existe? Claro que existe. All right, okay. No me gustaría viajar. I wouldn't like to travel by plane, for example. All right, so when you say no, I wouldn't, then you say, I would not. Y eso nos toca ver ahora, igual que la forma de pregunta. Yo le puedo hacer la pregunta a Margarita, ¿le gustaría, no sé, aprender francés? Would you like to learn French? Después de que ya es casi bilingüe con el inglés, ¿verdad? Entonces ya pasa a ser trilingüe con el French, ¿verdad? Entonces también puedo hacer preguntas y vamos a ver cómo podemos contestar este tipo de preguntas, all right? Entonces, afirmativo lo vimos ayer, hoy vamos a continuar con lo demás, pero ayer nos quedamos con a conversation, ¿cierto? Yes. Solo recuérdenme, disculpen, pero tengo otros dos grupos por ahí. Recuérdenme en qué paso nos quedamos de la conversación. ¿Alguien me hace el recordatorio? Nos mandó a grupos, ¿nosotros? Hacer cada uno conversación y después cuando regresamos de un solo asistencia. Asistencia, ok. Entonces la idea era hacerla, la escribieron, ¿verdad? Les pedí sí, que las escribieran para poderla compartir. Similar a la que habíamos visto, similar, de okay, ejemplo. Yeah. Ok. Entonces teníamos esta de aquí. Ahorita la veo solo para que yo también me ponga en sintonía. Era esta, ¿verdad? Peter y Robert, ¿verdad? Sí. Era similar a esta. Les pedía que que se guiaran con esa, pero no que tal cual, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y tenían esas posibilidades, ¿verdad? De usar estos issues o estos problems, igual que estas expresiones. Ah, ok, hoy sí, ya me siento en sintonía con el grupo otra vez. Very good. Carito, hi, Carito. Very good. Ok, and Jennifer, hello, Jennifer. All right, a ver, Mercy, ¿con quién trabajó ayer, Mercy? Trabajé con Marcelita y de último con Carlos Sotelo. All right, ok. Mercy, Carlos Otelo, and Marce. ¿Quién la puede compartir? Ahorita. Si en caso no la terminaron, pues la van a terminar ahorita en vivo y en directo. All right? Oh, my God. Oh, my God. Why? Aquí está. Ok. La adaptamos a recursos humanos. Entonces, Marcelita, también puede... Cada uno vamos a leer nuestra parte. Está bien. Ajá, Marcela es la culpable. Marce, what happened? Entonces, prepárense, compañero. Excelente, very good. Ajá. Carlos, ¿está okay. listo? Yes, I am. Excelente. Vaya, entonces aquí estamos y empieza Marcelita. Ok. Good morning. This is Marcela from the Human Resources Department. How can I help you? Hi, Marcelita. This is Mercy. I am calling from... pero te acabo de descubrir un error, pero bueno. Hi, Marcelita. This is Mercy. I am calling from Project. I'd like to apply for a day off because I need to
to go at clinic. Hi everyone, me too. I'd like to apply for a day or two, but my key is for my daughter. She has a presentation in the school. Sure, here is the application. Okay, thank you to you, bye. Pero nos acabamos de dar cuenta, perdón, me acabo de dar cuenta que la iniciamos como una llamada y de ahí nos pasamos a lo presencial. Ay, Mercy, yo pensé que era porque usted y Carlos estaban en la misma oficina. No. La llamada no. Están los dos. Pero ¿sabe qué, Mercy? También, ¿por qué dice que estaban en la... En la... Es que la iniciamos porque, o sea, Marcelita como contestaba, ¿verdad? Entonces, como la llamada. Ah, sí, porque incluso le pusimos, I am calling from Rogers. Sí, I'm calling from Rogers. Y de ahí se mete Carlos. Es que, de hecho, yo llegué casi que después de que ya habían empezado por eso. Ah, ok, that's okay. Pero en el inglés, mire cómo nos salió. Claro, no, pues sí, revise. No importa si estaba presencial, virtual, medio de todo, all right, that's okay. Espiritual. All right, veamos. Good morning, this is Marcela. De hecho, y eso es importante y eso se lo puede decir a todos y a todas. En inglés, cuando usted hace una llamada, yo llamo, por ejemplo, ring, ring, y Marcela contesta, y le digo, hi, Marcela, this is Jessica. All right? Usted se presenta así. Si usted lo traduce, cosa que no debería de hacer, obviamente en español no decimos, esta es Jessica, ¿verdad? Usted dice, Jessica le saluda, o hola, mi nombre es Jessica, se presenta de esa forma. En inglés usted dice, this is Jessica, y no se oye pesado, de hecho así es. All right? So you say, hi, good morning, this is Marcela. From the human, a ver, Marcelita, human, con H, oye, la pronunciación, Human Resources Department, ¿ok? How can I help you? Hi, Marcelita, this is Mercy, I'm calling from projects. Ahí si quiere le agrega S, Mercy, como le llamo de proyectos, ¿verdad? Ah, porque okay. Si solo es project, es, ajá, pero ¿cuál proyecto, verdad? Entonces, mientras que dice projects, es el departamento de proyectos, podría ser. Ok. A ver, el verbo, I'd like, el I'd, lo hicieron muy bien, los que lo leyeron, very good. Apply, el verbo, la pronunciación es apply. All right, I'd like to apply for a day off because I need to go to the clinic. All right, Mercy? O no sé quién, bueno, si lo pueden corregir, ajá. I would like to go to the clinic. I need to go to the clinic, very good. Hi everyone, me too, I'd like to apply for a day off too. But my case is for my daughter. Daughter es A en lugar de O. It's for my daughter. She has a presentation in the school. Sure, here is the application. Hey, qué chivo, qué fácil le dan permiso. Mercy and Carlos, all right? Okay, thanks. Ahí puede ser thanks. Solo puede ser thanks. Puede ser thank you. Así. Thanks, ajá. O thank you. ¿Verdad? Cualquiera de las dos, sin la S. Thank you. Sin la S. Vale. Y no le ponga apóstrofe, no. Thanks. Uh-huh. Thanks es como gracias. No, con S, Mercy, con S. Si lo va a dejar corto, podemos decir gracias de dos formas. Thank you o thanks, nada más. Pero thanks si va con S. Thanks. Bye. All right, very good. All right, nice. Thank you, guys. Very good. Bravo. Yeah. All right, very good. A ver. El equipo de Lisette, a ver, Lisette, ¿cómo les fue? ¿Terminaron? With sticker. Ah, wait, ya, Carlitos, ya voy, sí. Ya te la saco. Me va a compartir, Margarita, please. Ok, voy ven a ver acá. Si puedo. Ok. No va a dormir tranquilo hoy, Carlos. No, yo sé. Y fíjense que una bien chiquita le voy a poner. A ver, Carlitos, no sé puede si ver. Ve. Ah, no, pero mire, Carlos. Shiny. Yes. Very good. Ajá, sí, sí se ve. Ay, mire, qué bonita la letra. Very nice exercise. Very good. Ajá. ¿Quién va a leer? Va, empiezo yo, Lisette, y luego usted. Ok. Good afternoon. This is Margarita and Marielos from Tech Support. How can I help you?
Hi, Margarita and Marielos. This is Lisette. I am calling from the financial department. I would like you to help me a new software for my system. What is Lisette? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ah, Marielos, very good. Nice. All right, very good, girls. Okay. Margarita, good afternoon. This is Margarita and Marielos from Tech Support. Margarita, Tech. Oye, con K. Tech Support. How can I help you? All right. Unan el help con el you. Help you. Para que se oiga como más de corrido. Help you. Ajá, sin miedo, ¿verdad? How can I help you? All right. Very good. Hi, Margarita Marielos. This is Lisette. I'm calling from the financial, Lisette, financial department. ¿Verdad? Porque son finances, ¿ok? Las finanzas, all right? Financial department. I would like you, all right, to help me with, cuando lo corrijan, si lo pueden corregir después, I would like you to help me with a new software, con un nuevo software, ¿verdad? For my system. What is it? Uh-huh. What is it, Lisette? Ajá, es como, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué pasa, Lisette? Y le dice, Lisette, it. Porque si le dice nada más I, es como que usted no funciona. Uh-huh. All right. Sería it doesn't seem to work, ¿verdad? It, ¿el qué? El nuevo software. Very good. I see. Let me ask you some sería questions. It? It doesn't. Ah, okay. It doesn't seem to work. Very good. Thank you, girls. Nice. Very good. Well done. Bravo, bravo. All right. Another stickers. ¿No me piden stickers? Dios mío. Grande. Marielos. Vaya, Marielitos. Yeah, Marielos. Very good. All right, very good. A ver, Maricruz team. Ajá, Maricruz. Yo voy a ir alistando el sticker. Ajá. Maricruz, ¿con quién estuvo ayer, Maricruz? Mari, ¿está frozen? No. Hi. Nosotros íbamos Rocío, Celina, Eli y Cristian. Ah, sí es cierto. Bueno, pero está Cristian y está usted. Porque Celina no ha entrado, Rocío no ha entrado. A ver, ¿Cristian está? Sí, Cristian está y usted. ¿Y la tiene Maricruz o la tenía Rocío? Sí, pero no la puedo proyectar. Oh. Ok. ¿Cristian, me apoya? Yo solo estuve medio oyente, como no tenía bien a la señal, solo medio, escuchando. Mari. Bueno, Mari, lo voy Cruz. A hacer yo. Empieza Eli. ¿Mande? ¿Sí? Le iba a decir que si gusta, me la puede compartir. ¿Hola? Al teléfono de red y se la comparto como fotografía. ¡Cool! Ah, vaya. Vaya, entonces si gustan lo que hacen ¿quién eso. ¿Quién tenía el celular? En lo que hacen eso sí. Podemos otro grupo. Ya le escribo. All right, very good. A ver, Jenny estuvo ayer en clase, sí, ¿verdad, Jenny? Sí, teacher. Claro, dígame qué le pasa. Cabal. Very good. A ver, Jenny, ¿con quién estuvo ayer, Jenny, en los grupos? Estuve con María, con Carito y Carito. Con Carlos, así que creo que alguno de los dos lo va a compartir, porfa. Ahorita voy a tratar de compartir. Excelente. Gracias. Carito, please. Hola, ¡ah, Charlie! Carito. Charlie hoy entró así como bien calladito. Ah, sí, mira. Charlie era, yo le dije Carlos. ¿Lo logran ver? Yes, wow, super, yes. Okay. ¿Quién lo lee? ¿Carlitos, Jennifer o yo? Todos. Yes, I can read it. Ok, comience. Good morning, this is Carlos from Projects Area. Gracias. How can I help you? Hi, Carlos. This is Carito. I am calling from the telemarketing department. I'd like to report situation with donors from your department. What is it, Carito? It doesn't give us the monthly donation.
I see. Let me ask you some questions. Excellent, guys. Very good. Wow. Super. I like that conversation. Sí, ahí estuve yo cuando la estaban haciendo. Very nice. Yeah, very good. Okay. So here we have... Yeah, yeah, voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no me la quite. Le iba a ver la pronunciación. Oh, I'm sorry, pero igual ahorita en lo que voy. La proyecte, aquí está. Ven. Ahorita good. Voy. Yeah, good. Aquí está. All right, very good. Okay. Thank you, Caro. Good morning, this is Carlos from Project Area. Project, Carito, es con J in English. All right, Project Area. How can I help you? Projects Area, huh? This is Carito. I'm calling from the telemarketing department. I'd like to report a situation. I'd like to report a situation. Una situación, all right? A situation with donors from your department. Very good. What is it, Carito? It doesn't give us the monthly donation. Ah, I see. Let me ask you some questions. Excellent, guys. Very good. Yeah, good. Super. Thank you, Caro. Very nice. Thank you. All right. Let's see. ¿Qué más me falta? Anita. Anita ya estuvo. ¿Ani ya estuvo en algún grupo? Yeah, mentira, Ani. ¡Ani! No sé así. Sí, teacher. Mabel tiene la presentación. Ajá, Maybelline. Hi, Eli. Maybelline, ¿la va a compartir Maybelline? Sí, teacher. Ok. Ah, ok. Very good. A ver, leámosla pues. Ajá. Iniciando. Ah, sí. Good afternoon. Ah. All right. This is Annie from Tech Support. How I help you? Hi, Annie. This is Matty. I am calling from the telemarketing department. I'd like to report a problem, not internet access. What is Matty? I can access the calling platform. Wow. Vas tú, otra vez. Okay, you need a password for access. Sure, Matty. Oh, thank you. All right, very good. Thank you, girls. Good work. Nice, very good. Speaker. All right. Good afternoon, this is Annie from Tech Support. How can I help you? Unan el help con el you. Help you. All right, how can I help you? Hi, Annie, this is Mati. I'm calling from the telemarketing department. I'd like to report a problem. Ahí podríamos poner para que se oiga mejor, I have no internet access. Después del problem, coma, I have no internet access. Okay, I have, sin la N, excellent. I have no internet access. Ah, what is it, Mati? I can't access the calling platform. You need a password for access. En lugar del two password, you need a password. Excellent. You need a password for access. All right. Sure, Mati. Okay. Oh, thank you. Very good. Excellent. Very good, girls. Thank you very much. Wow. Very good. All right. ¿Qué me falta? El sticker, teacher. Ya, ya, aquí está, aquí está. Ya lo había... Good work. De Joana, si les gustan las stickers de Joana. Very good. Además, las tengo que usar. Sí, pues sí, sí son de ustedes. Very good. All right. ¿Qué me falta aquí? Ah, bueno, el grupo de Maricruz. Sí, y ya está, ya está Eli, Eli también. Excelente, Eli. Lo estamos esperando, Eli. No, haz el favor, Margarita. Gracias. Excelente, Margarita. Thank you for helping. Yo le voy a dar un sticker a Margarita por el teamwork que nos ayudó. Ah, oye. Sí. Very good. Okay, a ver. Eli and, bueno, no está Rocío, entonces les toca igual leer a usted. So. Good evening. I am... Ah, no, ese es Eli. No, ah, pues usted es... empieza. Good evening. I am Eli from ICT department. Wow. How can I help you? Hello, Eli. This is Maricruz. I am calling from the phone
development. Development. Communication. Development. Excellent. And communication department. I have a big problem. I like to help me. What is the problem? I like to repair a file on the computer. In 5 minutes, go to the repair this problem. Excellent, Elia. Very good. Okay, thank you. Very nice. Thank you. Very good. Déjemela ahí. No me la deje de compartir. A ver. Good evening, Amelie from ICTI department. How can I help you? Hello, Elie. This is Rocío or Maricruz. I'm calling from the Found Development and Communication Department. I'm having a big problem. I'd like... Okay, en esa sería, si lo pueden escribir porque yo sé que esa es imagen, I'd like you to help me. Es como me gustaría que usted me ayude a mí, all right? I would like you to help me, all right? Very good. What is the problem? I'd like to repair a file on the computer. Y Eli le dijo, in 5 minutes, go to the repair department. Very good. Excellent. Very good. Thank you, guys. Very good. A ver, esa estrellita es para Margarita. Superstar, porque nos ayudó. Very good. Y esta es para Eli, Maricruz y Rocío, que no está Rocío y Cristian. Very good. Aquí están. Way to go. Ah, very good. Excellent. All right. Very good. Okay. Very good. Ya subieron todos los grupos, ¿verdad? ¿Sí? Yeah, I think so. Everybody finished. Yes, very good. Excellent, guys. Very good. You see, slowly but surely, lentos pero seguro, vamos haciendo una conversación, ¿verdad? Donde vamos incluyendo varias cosas, which is very, very good. All right? So that's super for you guys. Very good. Okay. Let's continue, guys, here. Always on your book. All right? So this is what we did yesterday. All right? Acuérdense de cosas como igual, ¿saben qué? En algún momento podemos incluir cosas como ahorita. ¿Se acuerda cómo se dice ahorita mismo o en este momento? Ya lo hemos visto en una expresión dentro de las conversaciones, ¿se recuerda? Right now. Right now o right away. ¿Se acuerdan del right away? All right, podríamos poner ese. Ahorita que pegaba con la conversación de Eli, Eli pudo haber dicho, ah, right away, en este momento, ahorita le ayuda. Right, right away. Very good. All right. Y cualquier otra cosa que hemos aprendido aquí. Very good. Ways to report a problem. Esto lo vimos ayer y de hecho lo usaron. I would like to report a problem. Cuando hay un problema que usted quiere o le gustaría reportar, I would like to report an issue. Es lo mismo. Issue and problem is the same. All right. I have trouble with. You can say, I have trouble with the computer. I have trouble with the connection. I have trouble with, I don't know, with, I don't know, my donor. All right. And common issues to report, it doesn't seem to work, it makes a strange or funny noise, it doesn't turn on. Turn on es encender, turn off es apagarse, por ejemplo, o puede decir it's frozen, se congeló, ¿verdad? La imagen o algo. All right, let's see, we're going to do this right now, guys. What are the common issues you have in your workplace? Write down, ahorita se los leo y les explico qué vamos a hacer. Write down the most common problems you have with the equipment in your office. Write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Okay? A ver, solo quiero ver una cosa aquí. Okay. Okay, vamos a hacer esta parte primero, la vamos a revisar y luego los mando otra vez a otro grupo, al grupo para terminar las otras actividades. A ver. What are the common issues you have in your workplace? Como ustedes trabajan en la misma oficina, en el caso, en el mismo lugar de trabajo, all right? Pueden compartir como problemas o situaciones que salen dentro del trabajo, ¿verdad? De repente usted dice, por ejemplo, nosotros en la academia a veces es un problema en común que de repente la plataforma no nos enciende, ¿verdad? O hay mucha interferencia, o la plataforma está saturada, porque hay muchos alumnos tratando de accesar, no se escucha un video, no se logra bajar un video, entonces son problemas en común que tenemos, por decirle algo, a veces en la academia, ¿verdad? Entonces ustedes como aldeas, de repente dicen, ah, bueno, sí, de repente tenemos, por decirle algo, no sé,
¿verdad? Problemas con donaciones, ¿verdad? O problemas con X casa o X hogar, no sé. Ustedes sabrán mejor. So, what are some common issues you have in your workplace? Independientemente de su departamento, creo que todos más o menos conocen cómo funciona su trabajo, ¿all right? Entonces van a hablar, van a apuntar o van a escribir common issues, problemas en común que de repente aparecen en el trabajo. Write down, lo van a hablar, primero lo hablan, lo discuten o se cuentan, ¿verdad? Try to do it in English, all right? Write down the most common problems you have with the equipment in your office. Este es diferente. Van a escribir los problemas más comunes que tienen con el equipo en la oficina. Equipo, llámese aparato, computadoras, fax, no sé, impresora, fotocopiadora, no sé, usted sabrá mejor. Write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Entonces usted tiene todo este cuadrito en el caso que tiene el libro, y si no en su cuaderno, primero discutan y luego escriben así como los problemas en común dentro de la empresa o dentro de la institución. Y la otra, problemas en común, pero de equipo, ¿all right? ¿Ya? Del equipo y cosas que usted utiliza en aldeas, ¿all right? So, for example, si gusta, usted puede empezar diciendo some, porque son algunos, some common issues in the workplace are, ¿all right? Se lo voy a escribir aquí para que no se les olvide. Así podemos empezar, some. Common issues in our, porque de ustedes, workplace are. Y hacen como una listita, ¿verdad? Unas, no sé, 3, 4, 5 cosas, all right? Esa es para la primera. E igual, para la segunda van a poner some common problems with the equipment in the office. Y hacen una lista, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa seguido? De repente, no sé, se les va conexión, se cae la luz, se va la luz, se cae la red, no sé. All right, you know. Okay? Yes? All right, guys. I'm going to stop sharing. Los mando ahorita a sus grupos para hacer esa parte del ejercicio. All right? Traten de hacerlo. Obviamente, dicho una pregunta. Dígame, Deyvara. Solo issues va a cambiar por problems. Sí, y de ahí sí. lo demás igual. Exacto. Very good. Okay. Very good. Thank you, Deyvara. Very good. Así ponen en práctica ambas palabras que al final es un sinónimo de la otra, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. Very good. Okay. Let's see.
Hola. Hi, Jenny. Me sacó. ¿Con quién estaba, Jenny? Con Margarita. Ah, ok. Margarita. Mercy, ¿ya está encontrada? Sí. Ya, teacher. Pero sí me perdí. Teacher, son unos con insus, ¿cómo es? Y otro con problem. Ah, con issues. 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 Y otro con problem. Sí, pero es, al final es lo mismo, ¿verdad? Problem and issues are the same. Ah, espérenme, que no le he puesto. No me mira usted el otro documento, ¿verdad? No, no, sigo viendo el PDF. Sí, perdón. Ah, quiero ver. Aquí. Bye. Entonces aquí. ¿Qué vamos a hacer, teacher, aquí? Reportar el problema. A ver, en la primera, Mercy, van a hablar sobre problemas en común que pueden existir dentro de aldeas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay donación, no ha llegado el, no está el reporte final, no sé. Ustedes sabrán mejor cómo trabajan en la institución. ¿Qué pasó? No, pues sí, como me estaba diciendo que piense en todos los problemas. No, some problems. ¿Cómo? No, todo lo que nos falta por terminar. La meta. Vaya, entonces, ¿qué ponemos? Empecemos con los suyos, Eli. La impresora suele fallar a veces. Ah, pero esa es, Eli, pero esa sería la segunda. Porque hablamos de equipo. Common issues, right? To report a problem. ¿Verdad? Ajá. Como del segundo ejercicio, algo así. Ah, sí, sí, porque en la primera es como problemas o situaciones en general de la empresa, que no es necesariamente para hablar del equipo, como computadora, impresora. Yeah. Porque la segunda sí dice específicamente equipment. Ah, ok, esa fue la parte, ajá. Uh-huh. Y en ese caso, teacher, ¿cómo se dice? No, es que Mercy no estuvo allí, Mercita, ya ve. A ver, no. Problemas como en común entre personas, algo así, ¿va? Sí, o la institución en sí, ¿verdad? Mercy, esa la iban a contestar así, mire. Le voy a dictar, Mercy. Sí, yo estuve ahí, pero... Ajá. Some common issues. Oiga, qué rico lo que va a vender. Sí, es que como estoy en la terraza, literal, aquí se escucha todo lo de la calle. Some common issues. Issues. Eso me suena a zapatos. And issues. We have. In the office, no. Puede ser in the office, or in the workplace, or in the, okay. Mm-hmm.
y ahí ya saca R, ¿verdad? R, y a ver, nadie sabe. Y luego dos puntos y empiezan a hacer la lista, Mercy. Ok, some common issues. We have, before la pandemia, we had the common issues for las salas de reunión. ¿Cómo decimos eso? Ah, the meeting rooms. The meeting rooms. Se ocupaban mucho, se saturaban, sí. ¿O cómo? Tenían que reservarlas. Sí, sí, había un proceso para reservar, pero ON es pequeño. Entonces, las salas grandes teníamos que andar como reservándolas, y si teníamos una actividad mucho más grande, nos íbamos a Santa Tecla. Okay. Al Santa Tecla usaban bastante. The meeting room. Mercy, Anneli, pero ya están yendo a la oficina, ¿o todavía no? Sí, ya estamos, por lo menos yo sí ya estoy yendo. Every day, Anneli. This week. Yes, every day. Ah, okay. The Monday to Friday. All right, okay. Okay. Sí, algunos sí, algunos no. Sí, hay semanas que tal vez voy 3 días, pero por lo menos esta semana que habían unas cosas por ahí, me tocó ir toda la semana. Mm. All right. Okay. ¿Qué más, Eli? ¿Otra cosa que usted diera? Quiero ver. Pero aquí sería, teacher, space in the meeting room o space for. Las dos, o sea, si usted me está diciendo que a veces era como, podría ser las dos, space for the meeting room, yeah, or space in the meeting room. Yeah. Otro problema. The cars. No sé si esa está bien escrita. Tour for using the cars. No, lot, a lot, no sé qué, creo que es parqueo, lots. No, pero yo me refiero a usar los vehículos. Ajá. Porque a mí que me tocaba que ir a hacer monitoreo de campo. Ah, para ir a ver a los nosotros porque técnicos. No compartimos vehículos, por eso no me sonaba. Yo me que problemas con el parqueo. Problemas con el parqueo, pensé que decía. No, nosotros era porque, por lo menos en una de las actividades que tenía que hacer yo era monitorear equipo de campo. Entonces, y tenía que ver que los vehículos estuvieran libres para poder usar yo. Ya. Pero no sé si así se escribe, teacher, y después ponémoslo. Sí, está bien. Oh my god. Vaya, entonces el suyo, Eli, ¿cómo le pongo? A lot. Ah, no me acuerdo cómo es esa palabra. A lot. Como parqueo, problemas para encontrar parqueo, algo así, o espacio de parqueo. A lot. Es que no me acuerdo bien cómo es la palabra. ¿Puede ser parking lot problem? Ajá. Parking lot. Parking lot es como el parqueo. Uh-huh. Otro problem que teníamos era... Teacher, yo voy a cadena nacional a las 7. Dios mío, en serio, ¿de qué a usted? Del presidente. No, pues claro, pero no sé. ¿Qué va a decir? No sé. Que volvemos a cuarentena. Ay, no. Terrible, Basara. De verdad, y es un hecho. Y es que yo medio escuché, pero como de repente. No creo. No lo sé. Acaba de quedar tu mensaje al teléfono ahorita. No que creo, a mí me escribe directamente. ¡Oh, my goodness, Eli! Su contacto, Eli. No, aquí de Giselle creo que manda él. En Tigo también caen. Ah, de veras. ¿Y a mí por qué no me escribe? Se
la aldea, le escribes. Cabal, hey, ¿qué pasa ahí? Ayúdame a pensar, Eli. Otro problem. Rolling with the communication for the peoples or the Noah. Fíjese que ahí sí creo que es el único lugar que yo no he visto de todos los lugares donde he trabajado. Por lo menos allá en ON no. No hay problema de comunicación, Mercy. Por lo menos en el equipo en el que yo he estado, no, fíjese. Sí, a veces con problemas de comunicación lo que pasa es que, ajá, o a veces no es tanto como problemas malos, sino que problemas de comunicación que a veces no se dice alguna cosa y claro, queda, ajá, no llega la información. Lo positivo es la manera en cómo se abordan las dificultades, entonces por eso uno no lo mira como problema. Ajá. Yo eso he notado, no sé. Pero como, pongámoslo. Yo le tiré uno porque no se me ocurre nada más. Así tipo hay algo inventando, quiero ver. Bueno, a ver, mire, lleva dos M's. ¿Cuál? ¿El qué? Claro, ¿qué le pasa? No sabe, ¿qué así? Estoy escribiendo a la buena de Dios para que él solito me corrija. Ay, qué mala. Perdón. Oh, my goodness. Deme un segundito. Mucho trabajo. Mucho trabajo en pocas horas. ¿Cómo se dice poco, Eli? No sé. Sí. Little time. Little time. A lot to work. A lot. En little time. Mucho trabajo y poco tiempo. O many, como no es algo que se pueda contar. Many time, ajá. Many, no, pueden poner many work. Many work. little time, bye. Esa, ya está. Ya pusimos 5. Suficientes. Sí, hoy vamos a poner problemas con los equipos, dice. Son common issues we have with equipos, le pongo como equipment. Problem. Va, compremos. Ya va la señora del pancito. Fíjate, señora, yo la admiro a usted porque todos los días pasa, a pesar de que está lloviendo. Ah, y ahorita estaba aquí queriendo llover. Sí, aquí cae un poquito la lluvia, pero ya se calmó. Ah. A veces con los equipos un problema común, por lo menos ahorita, es el tema de la red. ¿Cómo se dice que se cae la red? It fall. No, it's down. Down dicen a veces. It's shut down. No. It's shut down. You can just say that the net is down, yeah? Or there's no internet connection. Uh-huh. The net is down. Okay. Otro problema podría ser ese, creo yo. no tengo escáner. Y sí he necesitado un escáner. Usted haga la lista de deseos, Mercy. De requerimientos. Lo juro.
se lo juro, empecé que mire que necesitamos este documento, no tengo escáner, me toca que andar viendo dónde imprimo. Entonces, I don't printer, así le pongo. Printer or scanner, what do you want? No, scanner. Las dos cosas. Printer and scanner. Bye. ¿Y usted, Eli, ya puse dos? ¿O le toca a usted? Que me están preguntando un volado del trabajo también, pero ah, pues entonces ese va a ser otro problema, que me escriben después de las horas, lo puedo. Sí, ya, demasiado. No, quiero ver. no, problemas con el equipo puede ser también. Problemas con, como el que mencionaba arriba, de it doesn't, no, como decía, it's the freeze, no como que is the computer is freeze. It's frozen. It's frozen. Ah, eso. Igual. Uh-huh. Mercy, excellent. What happened, Mercy? Frozen igual que la muñequita. Sí, claro. Ay, libre soy, libre soy. Libre soy, el martes. Ay, libre soy. Vaya, tengo el otro. I don't have open. I don't have open this document. Puede ser también. O this document. This document has a problem. Has a problem, quizá. Problems with documents, ¿o cómo? Has problem, como que con problemas para abrirse, algo así, para his. Ah, this document has a problem to open. To open. Very good, excellent. Ahí solo le pongo to open. To open, ¿Sabes qué podrías, para hacerlo como mejor, podríamos decir, some documents have problems to open. Some, some documents have, because estamos hablando de varios, have. Sí. Quítale el I, póngale S al problems. Wow. Qué guau, me admiro de mí misma. Sí. No, pero mire, aquí me dice que no. Ah, me dice que le ponga esta cosita, la uñita. Porque no sabe él. Ok, otro problema con... un problema que tenía en ON era que se me había desconectado la impresora de mi compu. Entonces tenía que ir hasta recepción a imprimir. No, tenía que llevar en USB. ¿Cómo digo eso, Uli? Problem with connection to my computer and this and the printer, algo así, no sé. O connection off, algo así, no sé. Connection off, problem with the connection. Problem with the connection. Of the printer. With the printer. Problem with the connection. Es que es conexión entre la impresora y la computadora de ella. Okay. Algo así queremos describir. Problem with the connection. ¿Cómo es entre? Espéreme, también me quiero acordar.
No voy a regresar al básico. Between, creo que. Between. Algo así, creo. No me acuerdo si lleva H, me creo. No, no. No lleva. Quítele la U, Dios mío. Es que okay. Lleva W, creo. W. Merci, Antonio Amador de Torres. No me acuerdo, teacher. No, pero que déjale la T. No. Ok, listen. B-E-T-W-E-E-N. N. Yeah. Sí, sí. Y peor que me puso nerviosa porque lo deletreado me cuesta. Sí, porque y borraba la T, ajá. Ponía la W, borraba la T, ahí ponía la T y borraba la W. Oh, vale. Ahí creo que... And the printer. Dale espacio ahí que caiga abajo. En the printer que caiga abajo porque me saca más bonita la captura. Ah, vaya. Ahorita mismo. Ahí está acabado. Me lo voy a dar captura. Solo 5. Sí. Ok, dele Eli. Usted la dice, teacher, me tengo que levantar unos segundos. ¡Qué barbaridad! Usted le va a tocar decir el... ¿Qué le tomo foto? Practicamos ahorita. Okay, practíquelo usted, porque usted debe defender ahora. ¡Qué barbaridad! Ni le manda de esa cosa. Hoy usted lo va a defender, Eli. Usted puede representar. Es que el día viernes que no habíamos terminado la tarea y ahí en el momentito ya se inventó. Usted no, era de la pero, que... Sí o no, fue lo que estuvimos hablando. Sí, nos salvó ahí el pellejo, pues sí. Era lo que decían. Lo en lo que pasaban lista con las tareas, pidiéndole ahí a él así en el momento. Dios mío, Mercy, le están contando todas las cosas. All right. Yo decía, bueno, no, si no la hice, que sea lo que Dios quiera. Sí. Lo resolvimos. No, sí que Space for the living room. Pero y entonces ¿quién lo va a compartir si Mercy se va a levantar un segundo? No, por eso Eli le va a tomar. Yo ya le hice captura. Ah, okay. Captura. All right, cerramos sí. Entonces. Very good. Sí. Ya estamos listos. All right, guys, we're going to take attendance right now. Tengan listo ahí para poder compartir. Mercy, Eli, hicieron una lista así bien chéverica. All right, so very nice. Excellent, Mercy and Eli. All right, very good. So let's see. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Ah, Mati, very good. Deyoara Enid Gladys Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Present. Eli Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present, teacher. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Presente. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Okay. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Okay. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, Eli. A ver, Eli, where are you? Okay, Eli, can you share your issues and your problems that you have in the office and with the equipment, please, Eli? Excellent, Eli.
toda professional, right? Very good. All right. Eli, can you read everything, please? Some common issues we have in the program are space for the meeting rooms, tour for using the cars, making lot problem. Parking lot of problem. The communication. Parking lot. Problem of the communication, many work and little time. Okay, very good. All right. Some common issues we have with the equipment. The net is down. Right. Sometimes. No, always. I don't have printer and scanner. All right. The computer is frozen. Uh-huh. Some documents have problem to open. A problem with the connection between the computer and the printer. And the printer, very good. All right, very printer. Good. All right. The only observation, Eli and Mercy, is on number 5, de la primera lista. Acuérdese que work es no contable, entonces sería much work. Much work. Yes, en lugar de many. Es cierto. Fíjese que la verdad que sí lo pensamos de no contable, pero nos equivocamos de la palabra. All right, that's okay, very good. Excellent, Mercy, Anneli, very good. You may stop sharing your screen. A ver, ¿alguien más que quiera compartir pantalla para que podamos ver los common issues and the problems with the equipment? Solo uno. All right. ¿Quién? Nadie. Maybelline, Marce, De Yoara, Callito, Annie, Lisette, Marielos. Voy por todos ahorita ya. Charlie, ajá. What happened, Maybelline? No le escribí, solo en el manual. Solo en el manual. A ver, pero lo puede leer, Maybelline. Yes, teacher. Okay, some common issues in our workplace. I in our workplace are small workspace. Sometimes unstable. Maybelline, perdóneme que le oigo bien cortado. Gracias por participar. Eli. You're so mean, Eli. No, Maybelline, son mentiras, pero se lo oye bien cortado. Discúlpeme. ¿Con quién es más está? Sí. ¿Con quién más está trabajando, Maybelline? Marielos, a ver, Marielos, ¿y los tiene igual usted, Marielos? Yes, no sé si cómo me escuchará, me escucha bien. Ah, usted bien? Le escucha como que está a la par mía. Very good. Some common usage on our workplace. Tenemos small workspace. Okay. Sometimes internet connectivity. Connectivity. All right. Very nice. A small building are by social distance. Okay. All right. The social distancing. Yes. Okay. Is some common problem in the equipment. Workplace is the computer does not have access. Okay. Right. To the printer. Okay. All right. Okay. Computers don't have access to printers. Okay. OBS does not work. Okay. Cell phones failure. Phone failure. Falla. Por decir falla. Teléfono. El teléfono celular falla. Okay. So the cell phone doesn't work properly. All right. Okay. Falla. Okay. All right. Very good. Nice. Very good. Thank you. Maybelline and Marielos, thank you so much. A ver, someone else? O lo puede leer o nos puede compartir pantalla. Cualquiera de las dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Only one more. One more. Yo veo que Lisette quiere compartir lo que escribió. Very good, Lisette. Ajá. Los voy a leer porque no los... Está bien, no sí, no hay problema. Okay, in the program,
I don't have the meeting room. Okay. The parking is small. Okay. My dinner room is small. Okay. And the corridor is narrow. Okay, wow, very nice. The corridor is narrow. My goodness, listen. Uh-huh. And the equipment. Uh-huh. The problem with the printer and the scanner. Okay. The problem, the red connection. Okay. And with the financial system. Okay, very nice. Thank you, Lisa. Thanks. Very well. Thank you. Very good. All right. So, one more. Alguien que quiera voluntariamente decirlo. A ver. Voluntariamente voy a decir. Uh-huh. Nobody? No, Michael. De Johanna, no sea así, de Johanna. Cuéntenos, a ver. Oh, very nice. Thank you, Jaffe. Imagínense, no quería compartir pantalla de Ivara. Very nice. Thank you. All right, espéreme. Ajá. A ver, de Ivara, you can read them, please. Mire, ahí es, me estoy guiando por lo que me ayudaron. Okay. Okay, and some common issues in our workplace are fear sería. Sometimes we don't have internet access. Very good. Two sería, we have problems with the printer. Very good. Three, we have bad signal of the telephone. And fax line. Wow, very good, nice. And some common problem in our workplace are, first, we have lack of drinking water. Okay. Two, we don't have our own parking of the building. Village. Three, the office are small. The offices are small. Very good. Interesting. Thank you, Deyuara, very much. All right. Si se fijan, como todos trabajan en la misma organización, all right, casi que los problemas se repiten, ¿verdad? Small spaces in the office, parking lot, printer, scanner, the cars, the bad signal for the telephones. Excellent, guys. Very good. Thank you very much. Good job, guys. Thank you, Deyuara, for sharing your screen. All right. Let's continue here, guys, with these right here. Okay, so we finished this, okay? Let's see. I just want to see something here. Yeah. Vamos a terminar este de aquí para continuar con el would you like, all right? A ver, work with a classmate, write three problems for each piece of equipment. And the name, hold on, add the name of a piece of equipment in your workplace using a diagram in page 41. All right, okay. A ver, vamos a volver a trabajar en el equipo que estábamos. En este caso, por ejemplo, Lizette va a decir, un problema de equipo es printer. Ya dijimos que ya identificamos que es printer. Otro podría ser scanner y el otro podría ser el teléfono. ¿Ok? Now, esos son los items. ¿Ok? Items es printer, scanner y teléfono. Usted puede escoger otro si usted gusta. ¿All right? Aquí, donde dice número uno, usted le va, por ejemplo, yo estoy trabajando con Lizette y Lizette me va a decir, Jessica, I would like to report a problem. Y yo le voy a decir, Lizette, what is the problem? Y Lizette me va a decir, I have a problem with the printer. Okay, específicamente con el ítem que escribió aquí, el equipo que escribió aquí con el printer. Y le digo yo, what is it? ¿Qué pasa, verdad? ¿O qué es? Y usted me dice, the printer doesn't have, for example, doesn't have a connection to the computer. All right. Aquí no le ponga atención que dice 1, 2, 3. Es la idea es como ir reportando un problema, all right, e ir como usando el vocabulario que ya aprendimos arriba de no hay conexión, o usted me dice no está bien conectada, o no hay señal como muy pobre o muy poca señal, o en el caso que me decían, por ejemplo, Mercy hablaba de carro, ¿verdad? Que de repente no hay carro para poder salir y hacer el trabajo de campo, etcétera, ¿all right? Entonces, usted reporte un problema acá, escriba aquí, puede ser
como ya les dije, the printer, the scanner, the telephone, en el caso que usted tenga otro problema con algún otro equipo. All right, la idea es como tener short conversations, all right, relacionado con el ítem que escribió aquí. All right, solo les voy a escribir como el ejemplo para que puedan tomarle foto. All right, yo aquí voy a escribir a printer. Entonces, mi primer problema es la printer, all right? So here, yo le voy a decir, por ejemplo, yo estoy trabajando con Lizette, como ya dije, entonces yo le digo, Lizette, I'd, permítame, I'd like to report a problem with the printer. All right. Eso le digo yo a Lizette. Y me dice Lizette, por ejemplo, what is it? All right. What is the problem? What is it? What is it, Jessica? O solo, what is it? The printer does not have doesn't have ink. No tiene tinta. Okay. Doesn't have ink. Entonces me dice Lizette, ah, okay. Okay. She says, okay, I give you a new ink, all right? Y ahí solucionamos el problema, ella me va a dar una tinta nueva, okay? Sure. Yes. Y en este caso no podemos decir ink cartridge? Drive. Yes, you can, yes. Yeah. All right, very good. If you know the word, Charlie, it's okay. All right? Entonces, si se fija, es como corto, pero ahí vamos tratando de expresar un poquito más. All right? El printer, luego el scanner, si usted gusta. Y ayúdense, ¿verdad? Obviamente se están ayudando ahí para hacer como los short dialogues ahí. ¿Ok? No sé si le tomaron foto como para poder seguir guiando. ¿Ya? Yes, guys. Hello. Yes. Yeah, all right, very good. Okay. So, let's go back. Seguimos trabajando con las personas que estaban trabajando, ¿ok? Para poder hacer eso. Luego regresamos y vemos un poco de lo negativo, del wouldn't like to, y un poco de lo de las preguntas para mañana terminar igual con eso. Maybelline, ¿con quién estaba? Maybelline, para ponerla igual con la persona que estaba trabajando. Con María, los teacher. Mar, sí, es cierto. A ver, Marielo.
Hi, Marcela. Hola, teacher. Hola. Hicimos el internet ahora. ahorita. Thank you. Deme un segundo. A ver, ¿con quién estaba, a Marce? Con Lisette. Ahorita, permítame. Lisette. Ahorita la mando. Ahorita, ya. Thank you. Ah, es como reportar. Reportar el problema. Ajá. Como un diálogo. Exacto. Entonces, yo ya había hecho el del impresor y ahora estaba viendo lo del escáner. Excelente, Lisette. Tan bella ella, bien trabajada, ¿verdad? Very nice. Sí. Y le puse lo que siempre me sale a mí el impresor, que no tiene papel. Ah, ok. Lo mismo que me pasa. Paper. Ajá, ¿verdad? Ay, sí. Ajá. No sé por qué da ese problema, porque aunque tenga papel, dice que no tiene papel. Que no tiene. Uh-huh. Ajá. Quiere ahora. Siempre nos da. Ajá. Entonces, ahí, vamos a ver con el escáner. I like to report a problem. I need to report a problem with the scanner. With the scanner. Uh-huh. What is it? The scanner. Ay, ¿cómo digo? Ay, sí, no sé cómo ponerle para decir que... Que no lo hace de un solo rango, sino que una por una. No sé cómo. Yo le había puesto igual, porque no sé cómo se dice, the scanner is slow, o sea que es lento, pero. ¿Y qué quieren poner? Vaya, el escáner, cuando le ponemos todo el paquete de 50 hojas, digamos. Uh-huh. Hay un escáner que sí lo hace todo, pero el que normalmente utilizamos tenemos que hacerlo hoja por hoja. Ay. Por una, ¿ajá? Entonces, para decir que ese es nuestro problema con el escáner. Entonces, no sé cómo decir eso. Ay, yo lo dejara como Marce, la escáner es lenta. The scanner is very slow. Ah, right. Okay. Yeah. Okay. Para no complicarlo. Así como, I don't know. Sí. Porque nadie ha podido reparar ese escáner. Sí. ¿Y siempre ha sido así? Sí. ¿Sí? Sí.
Y cuando uno se va a escanear una hoja, en el mismo momento quiere imprimir otra hoja por separado, le cae encima el otro archivo. O sea, se lo reemplaza. Ajá, ajá. Le reemplaza el archivo, no le va guardando el historial de escaneo. Ah, ok. Right. Oh, my goodness. Y solo hay uno que sí está bueno, pero que es el que más demandan. Pero cuando lo están utilizando, claro, o esperamos, o utilizamos el que le sigue. Ese es. Right, entonces, the scanner is very slow. ¿Qué podemos hacer? Espero usar el otro. Ajá, cabal. Wait to use the other one. Voy a levantarme. Ok, wait. Práctica, Marcela. Espera el turno. Ajá. Wait for the other scanner. Ok. Ajá. Wait the other scanner. For the other scanner. Sí, muy bien. Y la otra es el teléfono. Ahí creo que es la redirección del teléfono. A problem with that. Es el conmutador el que tiene el problema. Ajá, el conmutador. Bueno, que nosotros siempre nos siguen entrando las llamadas de recepción. Bueno, mi teléfono, porque como mi teléfono es el que está redireccionado, vea. Para cuando alguien llame a finanzas, yo lo conteste. Entonces, siempre me caen de recepción. No sé si cómo se redireccionan. Quizás el... Yo creo que es cuando se cae la planta telefónica, se desconfigura. Eso es. Ajá, se desconfigura y me caen a mí todas las de recepción. Porque eso me pasaba a mí también. Porque yo tengo redireccionado cuando son las llamadas para recursos humanos. Ajá, entonces también me caían un montón de llamadas de recepción. Sí, entonces, yo creo que se desconfigura el conmutador. Ajá, eso vamos a poner entonces, la desconfiguración. A problem with the conmutador. To report a problem. Conmutador is phone switch. Ajá. Phone switch. Switch. Sí. I'd like to report a problem with the phone switch. ¿Sí? Ay, perdón, ¿cómo fue? Conmutadores, phone switch. What is the conmutador? Para decir desconfigurar, puede decir the phone switch is malfunctioning, mal de malo, mal. Pero malfunctioning. Functioning. Sí. Malfunctioning. Malfunctioning. Sí. The phone switch is malfunctioning. Yes, con ing al final. It's malfunctioning. Functioning. Sí. De función, ¿verdad? Functioning. Ajá, malfunctioning. Mm-hmm. Excellent, ladies. Very good. Nice. Thank you. Thank you. ¿Cuál es la solución? Di conmutador. Uh-huh.
sería como... Bueno, se sí, va. Niñas, las voy a dejar porque Zulmita me está pidiendo ayuda. Okay, thank you. Hi, Zulmita. Hi, teacher. Hi, Zulma. ¿Me puedo incorporar? Sí, grupo? Ahorita, ajá, ahorita. Solo que una. Dejé mi manual en casa, fíjense, estoy viendo que el no 3 me traje. Ah, wow. ahorita. Pero la unidad 3. Ah, yo pensé que el libro 3. No, la unidad 4. No, ese todavía no. Vaya. La unidad 4. Pero lo voy a seguir buscando, tal vez lo encuentre en medio de mis papeleros. Vaya, ahorita, Zulma. Solo déjeme. A ver, déjeme aquí, permítame, déjeme un segundo.
All right, guys, Carito, can you tell us? Carito, can you tell us? No, Carito, what happened? A ver, can you tell us some of the item and the problem that you reported? Carito, your microphone is off. Mati las va a compartir porque ahí las escribimos ahí. Excellent. Very good, Mati. Ready? Mati, where's Mati? Mati. Ahí viene llegando. Es que nos turnamos ahora y ella escribe. Excellent, very good. Mati, can you hear us? Mati, can you hear? Very good. Thank you, Mati. Mati, can you share your screen so we can see your list? Oh, the coffee maker. Cool. Very good. All right. Oh, okay. Very good. Maya Majo. You'd like to call the provider the internet? Sometimes happening. Yes, the internet doesn't connect. Right now, I help you. Excellent. Would you like to call the provider? The internet provider? All right, very good. Something happened, yes, the internet doesn't connect. Right now, I'll help you. Very good. Thank you. Very good. All right. Coffee maker. Ah, it's important. Aha, Mati and Majo. Mati. Your microphone, Mati. Very good, Majo. Your microphone. Bueno, y están María Carolina, María Josefina y María Matilde, en serio. Las tres Marías. Very good. En la película. De María, serious. No kidding, eh. Oh, my goodness. All right, very good. Mati, ¿ya está por ahí? Si no, se lo leo quizás, si okay. Tiene problemas. Dale, yo dale. Yo soy Mati. I like to prepare a coffee. Oh no, Carito, the coffee maker broke. Oh my God, I need a coffee right now. We got the Starbucks. Oh my goodness, we got a Starbucks. Very good, I like that. All right, number three. Phone. Okay. Ay, pero no alcanzamos a ver. Frozen. Computer. Oh no, Mati, your computer is frozen. All right, that's okay. Don't worry about it, girls. It's fine. A ver, okay. Thank you, guys. All right, Charlie. Es parte de los problemas. Thank you. Sí, claro, thank you, guys. Very good. A ver, Charlie. Ajá, Charlie. Who were you working? Charlie, you're driving. No. I'm not driving. I'm parking on this moment. Okay, all right. Okay, Maricruz. Maricruz. All right. Maricruz. Maricruz. I like to report a problem with my office. What it is? I lost the key of my office. Can you help me? What is it is? I lost the key of my office. Can you help me? I lent you my key. Oh, very good. Okay. This All is right. a true history. This oh, is a really? True history. That's a true story. Oh, no, yeah. Charlie, that's not possible. All right, very good. Every Monday, yo siempre le pedía la llave a la asistente administrativa porque se me olvidaba.
Charlie, oh my goodness, Charlie. All right, very good. Margarita, ajá, Margarita, who did you work with? With Jennifer. Okay. Quiero ver si puedo compartir. Okay. No sé si lo están viendo. Estamos viendo un teléfono. Ya, ahorita sí. Ok, solo hicimos dos, teacher. That's okay. Marce me ayuda con la B. Marce, Jennifer me ayuda con la B. Sí. Christian, with like, ahí se me cambió sí, la. Okay. Ah, ok. Like you. Igual ahí, teacher. Sí, lo sí, siento, sí. Los... That's okay, that's okay. We'd like, to report a problem with the internet. What is it? Excellent. The internet doesn't connect in our computer. In our computer. Ajá, se lo cambió ahí. Computer. No importa. Sí. Yeah, okay. Okay. I am going to check the web. Excellent. I'm going to check the web. Yes. Thanks. Excellent. Very good. And the other one? Jennifer. And ahora que inicia ella. Okay, Jenny, you start. Right. Jennifer, I like to tell you about a worry situation. What happens? I have problem because the family don't answer the call. Don't worry. We can find another method. Methodology. Very good, girls. Wow. Very good. We can find another methodology. Very nice. Our. Yeah. Ahí se lo cambió. Don't worry, Margarita. It's okay. Yeah. Excellent. Very good. Yes. Okay. La otra donde dice, I'm going to check. Le puso I'm going yo, pero se lo cambió ahí, la I'm última. I'm going to. Ajá, I'm going to. Very good, oh, thank you. Sí. Yeah, very good, girls. Thank you so much for that. All right, guys. Espérenme, ¿cómo me salgo? si gusta. Dejar okay, de compartir. Ya. All right, very good. Okay, guys, thank you so much for that. Vamos a terminar con esto aquí. All right, so when we, I'm just going to make it bigger, all right? So when we want to say no, that I wouldn't like to, it says to form the negative, add not, or the abbreviation N apostrophe T to would, all right? Eso es lo que se va a hacer. You can say, I would not like to, or you say, I wouldn't like to. Lo negativo va acá, va entre would y like, all right? No va en otra posición, es esa la posición adecuada donde usted tiene que colocarlo. You would not like to, you wouldn't like to. He or she would not like to, or you say he wouldn't like to, or she wouldn't like to. We would not like to, we wouldn't like to, if they would not like to, they wouldn't like to, all right? So, en otras palabras, usted dice, no me gustaría, a él no le gustaría, a nosotros no nos gustaría, a ellos no le gustaría, a ella no le gustaría, all right? So, the position is between would and like. Usted lo puede dejar tal cual, I would not like to, or you say, I wouldn't. Recuerde que la L es muda, no se pronuncia, wouldn't. I wouldn't like to. Excellent. Okay. I wouldn't like to. Usted dice, no, dígame. Yes, Mercy. En esta no se contracta, digámoslo así. I not. No, I o sea, not, tengo I, que decir, I not, could not. I, tengo que decir completo. Espérenme, estoy tratando. I'd not like to, no. Muy difícil. All right. So, no, I wouldn't like to. No, esa es la contracción. All right. I'd not sería así como... como muy aragán, ¿verdad? Todo bien contractado, right? So, I wouldn't like to. Esa sería como la forma, Mercy, very good, de contractarlo en negativo, all right? So, I wouldn't like to, ¿verdad? Or you wouldn't, or he wouldn't, or we wouldn't, or they wouldn't, all right? Depende de la persona que usted couldn't, está hablando. Wouldn't. Como que fuera G, como que, oh, no sé,
yo digo wouldn't, all right, wouldn't like to. Igual, así como en el afirmativo, no hay ningún cambio para terceras personas singulares, es lo mismo. Y si no hay ningún cambio dentro de la estructura de would not like to, obviamente no va a haber cambio en el otro verbo que usted ocupa. Por ejemplo, yo digo, no me gustaría, salir ahorita. I wouldn't like to go out. O digo, Marielos, o sea, she wouldn't like to quit the class, all right? Or stop the class, all right? So, no importa si está en afirmativo, si está en negativo, all right? No hay ninguna S por ningún lado para terceras personas afirmativas. Ojo, se fija usted ahí que no están usando ningún auxiliar, ni don't, ni doesn't. Recuerde que los adverbios, verbos modales, como en este caso, y ayer se los decía, son una familia bien particular. Así como ellos tienen su propia regla de decir, bueno, aquí no aplica la S para terceras personas singulares, aquí yo no necesito ningún auxiliar. Entonces yo no voy a ocupar ni don't ni doesn't, all right? A pesar de que está, de una otra forma está en un presente, ¿verdad? No me gustaría ir. Es un presente futuro, ¿no? Porque se dice, no me gustaría ir mañana al trabajo. Ahora no, a ustedes sí les gusta ir al trabajo, yo sé. All right? Ellos usan su propio negativo, que es ponerle not, ¿verdad? No dice I don't, wouldn't. No me vaya a andar diciendo nunca en la vida don't, wouldn't, ¿verdad? Porque eso no es nada. De verdad que no sé ni cómo se puede traducir eso. Entonces, el don't y el doesn't se dejan nada más para el presente simple, ¿verdad? Y el wouldn't, en ese caso, el would plus not, que es lo que forma un negativo, es para los verbos modales, en este caso, would not like to, ¿verdad? Entonces, ellos tienen, como les dije, sus propias reglas, sus propias negativas, sus propias reglas de decir, sí, aquí aceptamos a todos, ¿verdad? Por igual. Entonces, no hay ninguna S que valga para nadie. All right, solo para casi que terminar acá. Tenemos esta, don't, aquí está lo que decía Marce. Marcela, usted ve mis presentaciones antes, vea a Marce. A ver, don't. Marce, la cosa de Marce, si yo no he dicho nada. All right, sorry. Don't abbreviate from would to id in the question or negative form. Y es lo que estaba preguntando Mercedes Antonio Amador de Torres. All right, I wouldn't like. Usted no va a decir, no va a hacer esta contracción que está como medio divertida, ¿verdad? No puede. All right, definitivamente no se puede. Okay, so esta es la forma que usted lo... Puede, pero no debe. Así como, no inventemos la rueda. Uy, ups, sorry. Okay, entonces eso nos quedaría tanto para el negativo, obviamente también como para pregunta, y aquí lo está diciendo, for questions. Aquí se los muestro rapidito antes de irnos. Would like to, ¿verdad? Entonces ahí es la estructura, igual la vamos a ver mañana un poco más detenidamente. Es would, ahí lo vamos a separar. Hemos venido diciendo would like to, ¿verdad? Or wouldn't like to. All right, va toda unida la estructura, digamos, en la frase would like to. Cuando es pregunta, lo que yo voy a hacer es separar el would por el sujeto en medio y luego el like to. Ok, por ejemplo, le digo, Ana Marcela, would you like to come with me tomorrow? All right, would you, would? Entonces separo el would like to, lo separo el would, subject, like to, el resto. Ok, así va a ser la forma interrogativa. All right, no sé si tengo acá, bueno, aquí, yeah. Ok, aquí está como nos quedaría, no está la estructura como tal, pero igual mañana se las doy. Would I like to, tal cosa. Would you like to come with me? Would you like to learn English? Would you like to study more? Would you like to have a test? Would they like to visit their family? No importa el tipo de pregunta que usted haga o el verbo que va a usar, la estructura es would plus subject plus like to plus the verb plus the complement, okay? Yes, guys, you understand that? Aquí están como ejemplos. Si se fija acá,
Would you like to have the report? Aquí está el would, separado de like to por el sujeto you o el sujeto en cuestión, cualquiera. Would I like to? Would they like to? Would she like to? Have, el verbo sigue sin ningún cambio. The report, ¿le gustaría tener el reporte? Y usted me dice, yeah, I would like to have it tomorrow morning, ¿verdad? Would you like to join the meeting? ¿Le gustaría unirse a la reunión? Would you like to join the meeting? Would she like to join the meeting? Would he like to join the meeting? El sujeto acá puede ser cualquiera, all right? Pero esa es la, la forma de hacer. All right, let me just see something here, guys. That's it. All right, okay, no, eso no. Eso no nos toca todavía. All right, very good. Guys, I'm gonna take attendance right now, okay? So we can go early today, all right? So here we have, guys, la lista, la última lista. No sé si tienen alguna pregunta. Igual mañana volvemos a ver negativo, pregunta, y hacer, obviamente, preguntas y seguir con el manual. All right, recuerde de hacer sus tareas. All right, very good. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Thank you, Mati. De Joara Enid Gradis Argüello. Ya me voy. Okay, no, todavía no. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. ¿Qué dijo, Mabel? Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you, Jennifer. All right, guys, so tomorrow is the last day of this week, no del curso, el last day del curso es martes, all right? Mañana los espero y las espero en clase para darles las instrucciones igual de la tarea que de hecho vamos a tener. Bueno, yo les explico bien mañana eso, pero sí hay que terminar la plataforma o la sección 4 el fin de semana y les explico el porqué, all right? Igual nos vemos mañana a las 5:30 como siempre. Chao, chao, guys. Please be careful. All right. And study English. Bye, guys. Bye. Good night. Good night. Have a nice night. Goodbye. Have a nice night. You too. Thank you.